O el dueño de la finca. El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 132, votos en contra 0, diputados ausentes 26. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Nadie se alegra de lo que está pasando, que quede muy claro. Son consecuencias de hechos que se han realizado, que lamentablemente tienen que tener, obviamente a todo acto siempre que ver consecuencias. Y hoy esperamos realmente que el presidente pueda defenderse frente a las autoridades y decir él, si hay lugar o no, las pruebas contundentes que tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad carecen de veracidad o no. Que como bien decía la diputada que me estacionó el uso de la palabra, que no es de alegría, es un día de mucha responsabilidad. Guatemala le estaba pidiendo al presidente Pérez que renunciara. Hoy lo vamos a llevar, como él lo anunció en su conferencia, por el debido proceso. Creo que por primera vez el Congreso actuó acorde a la solicitud del pueblo. Todos queremos que se le juzgue a este presidente que ha demostrado ser inepto. Que el Congreso es una fuerza del país que puede ser dominada por el pueblo. Hoy se demostró eso. Hoy se demostró la fuerza del pueblo.